Oh, de historias de otra persona. De los tito, tito, de tito, los fantasmas chamulares. ¡Ah! ¡La ha jugado! ¡La ha jugado! ¡No! ¿Cómo puede morir tan pronto? Y la verdad que estaba ahí en el borde y ha saltado el desgraciado y se ha ido por delante. Mira, eso es justo papá, lo que acaba de decir a Kenzie. Pero lo que acaba de decir a Kenzie. Eso no será así, va. Es de novato hacer eso. No. No me la sabía esa, no me la sabía. No se la sabía. ¿Cómo murió? Pues porque tonto. Iba a empujar a uno porque que estaba en el borde. Borde. Y él se ha saltado por encima de mí y yo he seguido empujando para adelante, ya digo. Pero a morir al nada más empezar la partida, pues nos comemos una mierda ahora. Todo por hacer el tonto, sí. Estarás contento, ¿eh? Estarás contento. Me puedo hacer el tonto, no era por ayudar al equipo. ¿Qué ayudar al equipo? Yo no veo que me ayude. Hombre, si tiras a uno, pues oye, son puntos. Uy. Tocó difícil, así que agárrense. No, sí, estamos muertos, si no tenemos puntos ya. Pues espérate, si se cae alguien más podemos pasar a los terceros. Que no tiene, los puntos. No tiene fe. Que solo pasan los dos primeros. Que pasan no, tocó los bien primeros. Fácil. Nada, pues nada. Adiós. No, tocó fácil. Adiós, muy buenas. Bueno. Ahora no fue nada. Culo. La ronda 4, sí, más joder. Se me ha perdido la final. Ay, bueno, ¿por qué? Voy a poner un burro a Piponcilla, para ti, dedicada. Hala. Piponcilla, hablando de Fall Guys. Bueno, te vayas por eso. No, hombre, no me voy por eso, sino porque me tengo que marchar. Que ya, ya que te vas de verdad, en serio. Sí, sí. Vienes aquí, sí, la última. Verdad. No, esta es la última al menos, no las debes. Nos debes una partida, no te puedes ir después de hacer eso y ya nada, ahí os quedáis. Ya me he pasado tres minutos. Nos debes una partida. Una partida. Más vale que lleve tres minutos a la siguiente partida. Nos la debes y lo sabes. Nos la debes. Ay. Pues si alguien del chat, no sé si está aquí por aquí, Belén. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Belencita. No sé si estará Belén. Belén. Ronda 1. Esta la ganamos. Voy a preguntar a la bola 8, oye. Pipo se fue. Pipo se fue. Pipo no sé qué. Hola, 8. ¿Van a ganar los 4 mancos del apocalipsis? Y la bola dice, si no la cagas, tú ganas, Pipo. Pero luego pone no. Si no la cagas, tú ganas, ya sabes. No tires la Pero cara. Pone, si no la ganas, tú ganas. No. Pues eso, no la cagas. Me infunde poca fe. Se viene. Se viene mil maneras de morir con los mancos. Cudeiro. Se viene el cagadón. Culeiro. No, 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 desde el principio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué invento es este? Rino, cabrón. Me dio el rino, tío. Rino, ¿y juega feliz? No tenías value. No tenías ramba. Tenía. Creo que él sí. A mí me dio un rino. Pero tenía un buen cuerno. Tenía un buen cuerno. Ahí. Al rino. ¡Ah! ¡No! ¡No! Como desgraciado. ¡Ah!
Nos falta un hueco. ¿Alguien le entra? Será o sobra. ¿Cómo te va a faltar? Será o sobra un hueco. Nos falta sobra. Una persona más que eso. Sobra un hueco. No es fácil. Claro, sobra uno. ¿Persona? Sobra un hueco. No me sobra. ¿Alguien lo quiere? Me falta, y me falta alguien que entre. La mesita, sí. Pues hay un hueco. Me falta alguien en mi vida. Que me aporte Vicotoria. Estoy revisando lo del Fortnite y no es el Fortnite completo, es una actualización que mandaron. Sí, está maná, está actualizado. Ah, bueno, pues es eso. Pasando de prueba. 1.5 gigabytes. Con la captura, vos ahí te salta la actualización. No, bueno. Te tienes que ir con Vicotori, Iván. Entonces aparentemente estás salvo. Me falta algo en mi boda y empieza por ahí. Ah, bien, bien, bien. Bolas de papadas bravas. Una bola de papas bravas, Iván. Bola, bola. No, no. Los bichos. Los bichos. ¡No! Mira, aquí hay abracito de la amistad, chicos. Agárrense. Correr. Darse abracito. No sentáis ahí. Correr. Por el medio no se hagan tu vida. Sí, sí, hay que pasar calorcito humano. No, ahora ya no voy a abrazar a nadie. No voy a abrazar a nadie. Sí, que sí. Lo estoy empalado y reñido con todo el mundo. Porque nadie me abraza a mí cuando queréis, nada más que cuando queréis. Solo cuando hay gira y abracito. Ven aquí, que me cojo. Mira el buen esponja, qué blandito está. Ven aquí, panchillo. Ven aquí. ¿Dónde estáis? No siento calor. ¡Ey! Mal, ¿eh? No siento calor. ¡Ey! ¿Quién me ha tocado el culo? ¿Quién me ha tocado el culo? Bueno, mientras no te voy a hacer el pantalón. ¡Dios! ¡Ey! ¡Abracito! ¡Abracito! Joder, se está metiendo en mi zona de confort los rinos, ¿eh? ¡No han matado a Kenshi! ¡Kenshi! ¡Kenshi! Ha muerto mi fantasma de Tsushima. ¡No, Kenshi, no! Ha morido. Esto pues no de los abracitos, Kenshi. Si no es abracitos de la amistad, el karma te batea. Ay, pobrecillo. Con los ojillos ahí, chiribillas. ¿Qué ronda es esta? ¿La 3? ¿Puede ser? Bueno, no sé la que es, pero es esquiva y cae. Tercera, creo. Es. Yo creo que también, pero es que era muy malo de la ronda, así que tampoco me da. Me da coraje. Bueno, ¿en serio? Qué mala leche tienes, ¿no? ¡Tú! ¡Callao! ¿Sabes qué te digo a ti? No te hagas el. Filtro de smite, no. ¡No te tipo! ¡Ay, no, Mario! No está, no está. ¡Qué martillo! ¡No, que no hay martillo! ¡Buah! ¿Sabéis eso sabéis antes? ¡Joder! ¿Te lo he dicho? Sí, cuando ya me había tirado. Pues ibas detrás de mí, que me estás contando. Claro, me he dado la vuelta. Y cuando me tiro, me he dado la vuelta. Pero si me ves delante y no he saltado, me lujo. Lugar. Joder, estaba arriba ya, me han tirado para abajo. Eso es justo, yo de primero.
Te da unos 5 puntos o 4 y ya está bien. 3 puntos. Joder, bueno. Qué caretos de ego. Mira, qué poco me quiere Iván, eh. Mira lo que, me hace, Jorginho. ¿Tú qué crees? A ver, ¿qué es? Yo te he dicho sonrisa. Por lo que puedo. No sé qué te has puesto, ¿qué, qué te has puesto que es? De terror. Por lo que más puedo. Es una película de terror. Sí, la vimos en la fin de pues, ahora te voy a poner esta y ahí te quedas, ¿eh? A ver, esta. Mira, esa me gusta más. Hala, XB. Ay, no se ve. No se ve. No se ve la XB. Espérate, mira. No se ve la XB. Mira, verás. Mira, voy a poner el fondo. A ver si se ve ahora. ¿Se ve? Ahora no se ve la cámara, ¿ves? Ah, sí. Hola. Eso está graciosa. Pipo. Eso está graciosa. Pipo. Te falta poco para llegar al heladito y a la meta. Okay, va volando. Ken T. Jorginho. Pipo, tira. Que me gusta la morcilla. Ya me lo llega el amigo, ¿no? Por listo. Qué bárbaro. Hostias, este tiene que dar miedo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué grima da esto! ¡Mira! ¡Hostia, deja ahí, deja ahí! Dios, parezco el de Shingeki no Kyojin. Un transformado eso. Deja ese, quita el fondo, quita el fondo. No, si lo quito se come la parte de... No, quita el fondo, que está bien, quita el fondo, que estaba bien. Sin fondo. Se come el cuerpo, ¿no lo ves? Que no me, me quedo sin... Antes. ¿No lo ves? Sin fondo, ya más grima, y está mejor. Así está mejor, y parece un fantamillo. Sí, claro. Bueno, vale, pues te lo dejo así. Es a gusto del consumidor, tú mismo. Bueno, vale, pues nada, déjalo. No, has dicho sin fondo, pues sin fondo. Hala, va por saco. Tú la quieres sin fondo, pues mira, qué divertido. Coño, esta es jodida, chicos. Esta, podemos salir. Hay que empujar, cantando. Al final. Correr. ¡Hola! Pero me he arrastrado el full para allá. Esa magia negra que usa, tipo. ¿Abro camino y empujo? ¿Empujen? No, ¿abro camino mierda. Y empuje a alguien esta cosa? Estoy contigo, Jorginho. Ok. Estoy contigo, Jorginho. Yeah. Joder, cabezazo me he pegado. ¡Brasiño! ¡Qué bueno! Ya trabajo en equipo. Uno empujaba a uno, otro. Sí. ¡No llega! Si ya está hecho todo, nada más tú, ¿eh? Vamos, Hulkeri, tú puedes. ¿Dónde vas? ¿Me cae el ventilador? Me he caído. Ahí, vamos. Solo Sor, que está muy apretado. 4 puntos. No se llevará nada. Primer lugar sí. Sobradísimo. Aplauso al equipo. 1-2, Marta, ¿eh? Cuidado con eso. Esto, Iván. Vas a ir con Vicotoria, lo sabes, ¿no? Y con esta cara que va a salir en YouTube, lo sabes, ¿no? Quiero una camiseta con esa cara. Es que mola más con el fondo, pues no se ve una mierda. Pues ponle el fondo, venga, ponle el fondo. Ahí, ponle el fondo de Game Boy. Pero qué parece miedo. Una Game Boy. Parece un juego de Game Boy. Así hubiera salido ayer, Marta, no sé si iba a notarlo. Esto es para jugar a un juego de miedo fuerte. Haz la niña del pozo, Marta, que te sale muy bien. Haz la niña del pozo. Ahí. Oye, ¿te imaginas haciendo ASRM con eso? ¡Mira final! ¡Mira champion! El Tupillo Sportuleiro. Guapela. Hola amigos, hoy tenemos sesión del pozo.
La ASMR es Belén. Belén, otra vez, ¿por qué me ponen el tufo, Javi? También conocida como la sesión de la mortadela. El pescado y el chamolay. ¡Astro! ¡Ve a por ti, por el tufo! ¡Hala, qué falso! ¡Que le ha agarrado! ¡Vos de párrafo! ¡Le ha agarrado! ¡Por mi este! ¡Ahora sí! ¡Eres mío, Bob Esponja! ¡Y el atufado viene por mí, tú! ¡El atufado viene por mí! Claro, para que no te puedas agarrar a nadie. Pero si no agarra a los otros. Uy. 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 Ay, se está acabando, tío. Me agarran a una distancia, pero como de... Solo me queda uno, ¿eh? Solo me queda este. El que me está costando toda la vida. Solo me queda el del cinturín. La suerte tiene el cabrón, ¿eh? Tiene suerte. Agárrenlo. Yo lo agarro. No. Cuidado que están ahí todos, Jorge. Lo tenía agarrado. Oh, me han enganchado. Se está cagando, tío, ¿eh? ¡Ahora! ¡Que se había caído! Ya tú por la izquierda y ya por la derecha. Increíble, ¿eh? Hostia. Vamos, que no sé. Es que no. Por más que le doy, no. ¿Qué queda? ¿Sobrevivir? ¡Aguante! ¿Yo? ¿Yo? ¡Yo quedo! Traigo todos los payasos encima, ¿eh? Está costando mucho, ¿eh? ¡Sí, ahora sí! ¡Me he saltado del aire por él! ¡Vámonos! Muy bien. Era tres en mi presa, ¿eh? ¡Vámonos! ¡En plancha de la tirada! ¡Un dios cena! ¡Se salió YouTube con esta cara! ¿Qué te dice Pipo? Pim, pam, pum, toma. Ganaba, este es la última, ¿eh? Aprovecho. Sí, además que sí. Muy buenas tardes, chicos. Te tienes que ir con una smile, con una sonrisa. Smile. La. Gigi. Buenísima. Muy buena. ¿Vale? ¿Se ha caído Kenshi? Se ha ido. Yo también salgo a comer. Besecillo, Kenshi. Rakimasu. Que aproveche, Kenshi. Que vaya bien. Muchas gracias por jugar. Igualmente, besazo. ¡Adiós, amigo! Besazo. ¡Ja! ¡Adiós! Un besazo, Kenshi. Come rico. Voy a echar un parejitas con Jorginho. Besazos. Venga, Jorge, dímenos un traje para ponernos juntos en parejas. Yo apetece? Se me ocurrió de gato. De gato o samurái. Gatito chamulái. Yo voy de gato verde. Ah, sí, de mecanoneco, mecano. Gato. Voy verde. Meca. Montañera chulito. Mi color favorito. Miau. ¿Dónde coño estás, el maldito gato? Mecano. ¿Pero nos ponemos la parte de abajo del gato o la del jinsa que tiene espadas? O también,
Me cano gata, como me la faltaba. No, de gato. Me cano gata. Ay, que no lo encuentro. Es, busca la M. Es mecano ya, gato, ya el verde. Y mecano neko, que es neko en japonés el gato. En japonés. Los dos son gatos, realmente. Sí. Miau, miau, miau. Me cambio la cara nada más. Mi cara de... No me he dado cuenta que el gato tiene una cicatriz en los ojos, en el ojo. Azul Prime. Me suena. No, es que Azul Prime. ¡Ay, la Virgen! ¿Para qué haces eso? Se me mate, porquillo. Este no se cae, este se mueve no se cae. Esto, ¿eh? Este no. Mira aquí, la barra verde, ¿lo ves? ¡Así se mueve! ¡Pero qué falso! Sí. ¿Y la pata? ¿Que no estaba la pata del pulpo? ¡Qué falso, tío! Que me han engañado. Yo miro siempre el barrote. Si en el barrote de tu color no está la patita del pulpo, es que no lo está agarrando y se ha movido su... ¿Cómo? A ver, ya lees lo que he hecho, Stroker. Dice, estaba con el Mafia Remake, que me quedaban 2 horas para platinar el juego. Estaba en un contrarreloj y al terminarlo, se crashea el juego. Vuelvo a entrar, hago el contrarreloj y se crashea en el mismo sitio. Entro al juego por tercera vez y me sale un mensaje de perfil. ¡No! ¡Movieron todo, Marta! Nos están agarrando hasta las orejas. Cuídate, Marta, cuídate. ¡Chao, Marta! ¡La segunda, tío! Hubieras ganado, Marta. Bueno, hubiéramos ganado. Ganó un japonés. Te sirve de consuelo. Ay. No me sirve. No, yo quería. Ah, no ganó el japonés. Me quería ir para otro lado. Pero no he podido. Muchas gracias por seguirme. Gracias. Hey. ¡Oyo! Que manda 40 de consola FAO. ¡Manda corona! ¡Manda corona de pringa! ¡Y corona! Eso es que esta semana ya, entonces. Así ganamos una más y yo creo que ya... 20 minutos más como mucho. Y ya contenta ya. Yo estoy hasta las 7 más y más. Pipo, nadie nos hace caso. Pipo, nadie... ¿Cómo que no? Yo os hago caso. Pero le doy un ban, ¿no? O lo dejo ahí. Yo qué sé, lo que tú veas, Strucker. A ti te dejo el peso de la espada, tú decides. Tú eres el moderador. Tú, yo cuento con tu espada. Y con tu arco. Con tu hacha. El señor de los anillos. Dice, tío, déjalo ahí. Será un niño, ¿no? Si dice, entra y dice, banéame. No es serio, ¿no? Si va a tener niños que estén ahí haciendo el tonto, prefiere estar sola. Dice, de todas formas te lo podemos quitar y poner los mods. Haz una encuesta, Robert. Yo el viernes sí quiero hacer eso, de que solo me escriba la gente... O una de dos, o no lo toco y no leo chat. También puedo hacer eso. Porque voy a jugar el viernes... De 2 a 6 al Resident Evil 4. Y no quiero que me... Que me diga... Sale X, sale Z. Etcétera, etcétera. Porque sale no Mickey Mouse. Claro, exacto. Yo no quiero saber si viene Mickey o no viene Mickey, ¿sabes? Entonces no quiero que me... Sale Pato Luque. No, yo no quiero que me acose. Yo solo Luque. Diré que el asesino es el mayordomo. Pato Luque. No sale en el resto y el mar. Vamos a perder. Oh, qué palo me he comido. ¡Sa! El mayordomo. El mayordomo no es de la del Tomb Raider, que tiene un mayordomo. El mayordomo es el culpable, Marta. El mayordomo que no hacía nada, ¿no? El mayordomo. Marta, que no llega hasta la meta. Me pesa el arma. Este gato está ya pasado, ¿eh? Este gato ya no quiere vivir. Pues si quitas el chat, luego no nos preguntes dónde está la manguera, como en el Resident 3. Guay, qué paliza.
¿Qué paliza? ¿Qué paliza di con la manguera en el Resident? ¿Dónde está la manguera? 494JJRobert. Tú no has jugado a ningún Resident, ¿no? ¿Por qué yo? El 1, el 2, el 3. Y ahí me dejó. No has jugado el 1 el remake, ¿no? De la GameCube. No. Hostia, igual te lo pasaste, te lo has pasado el 1 en inglés. Claro. El hostia puta. Madre mía, qué bueno. Sí, jugaba mucho. Os imagináis a ganar. No, ahorita no es nada. Yo me gustaría jugar al remake del 2 y del 3, pero. Es que me he dejado de la pieza. Pienso en ella y me acojono. Yo rezo que no haya un tipo Nemesis o un tipo Tiran como en el remake del 2 y del 3, porque. Qué miedo da. ¿Qué ojos más bonitos tienes hoy? Es para verte mejor. Robertus, con unos ojos altones. Altones de caca donde tú las tengo de color ojos cacaolat. Mandó un comunicado a un equipo de fútbol de que la botarga de ellos, que es un tigre, que se llama el Club Tigres, andaba haciendo ahí. Anda. Nani. Andaba bailando y haciendo cosas. Pero ese equipo no es serio, ¿no? Sí, pero entre comillas, porque. ¿Pero que estaba ahí haciendo el bailecito de la felicidad? No, hizo ahí la. ¿Me lo sale en el descanso? No precisamente el baile de la felicidad, hizo otra cosa. ¡No! ¿El baile de la no felicidad? Pues digamos que una felicidad. Luego el viernes Marta jugará al Resident Evil 4 y cuando oiga detrás de ti imbécil dirá. Le dijo a los rivales de equipo, ustedes me la ya sabes que. Pero Jorgillo. Pobrecito. Así dije, me estoy desconcentrando. No sé si estás diciendo el culo. Si no me perdí. Desvaneo a ese tal tipo. No, es otra cosa. Me he perdido. En primer lugar. Ya puedes llegar cuando quieras, güey. ¿El pitizú? Sí. Que los del equipo del fútbol. La mascota del equipo local. ¿Sí? Es un tigre. Se llama Tigre. Y juega con el pitizú. No, hizo la seña, como así de, ya sabes. Se está rajando. Como si ustedes miran, como dicen, se llama Monterrey el equipo, o Rayados sí. De Monterrey. Les dije, ustedes miran, así. Agárrame agárrame la que me crece. Exactamente. Todos ustedes miran, hasta. Vale, yo pensaba que era algo más gay, ¿sabes? ¡No! Pero como son muy así, payasos, banéame toda ya mandaron un comunicado. Está botada de risa. Con el tigre, ¿no? ¿No le echaron? Seguro que Pipo está debajo la mesa. No, ese tigre es la mascota local. Es demasiado rápido eso. Lo que pasa es que fue el clásico de clásicos, Rayados Tigres. Y estaba la gente de Goku. Y perdió el Tigres, ganó Rayados. A ver. Por eso está enojado. Están ahí. Por eso estaba enojado el Tigre. Dice Robertus, Pipo confiesa que está ahí debajo, escribiendo los comandos. No. ¿Ves que tengo aquí el teclado aquí al lado? Mira, soy una. No. Ando el teclado. Pierna en el muslo derecho tengo el teclado. Y aquí tengo un cojín. Tener ahí bien cubierta el mando ahí. ¿El del Madrid? Del Madrid. Oh, ¿qué es el del Madrid le llaman el San Martín? ¡Ay, que me mata! ¿Qué había alguien? ¿Qué había? Alguien escondido. Dice San Roberto. ¡Ay, la Virgen!
Parece que perdió un mar. No pudo ver el partido, pero perdió. Yo llevo 4 años sin ver al Madrid, así que... De partidazos de locura, ¿eh? Me acuerdo que en el Pro le llamaban el, al Madrid, no tenía licencia del Real Madrid, llamaban el San Martín. Había un vídeo del Golu, de los señores anillos, que hablaba del FIFA y del Pro, de Evolución, y molaba un montón. Ese. Y al Madrid le llaman San Martín. Sería el Golu. No. Seguirá el vídeo vivo. Estaba bueno el vídeo. Me salvé de milagro. Este gato, como no gane ahora, es gafe, ¿eh? Así te lo digo. Al banquillo. Al charco ya. Por eso. Gato asesino. No, se murió uno bien feo, Mar. Yo me alegro. ¿Sí quieres agarrarme? Me alegro que se muera bien feo. Oh my god, Tinder. ¡Hola! ¡Abracito! Vámonos, vámonos. Tengo al cocodrilo detrás de mí, imbécil. ¿Qué viene? Roberto y Stroker, ¿vosotros le vais a jugar de salida? ¿O no le vais a jugar al Resident Evil 4? ¿O lo vais a pillar más tarde, coste baratito? A Resident Evil 4. Roberto Larcos. San Martín con Roberto Larcos y la defensa. Para el Roberto Carlos, ¿cómo corría el cabrón? ¿Roberto Larcos? Carlos. Es que estamos diciendo coñas con los nombres. Y hemos hecho que al Madrid le llaman San Martín, en vez de Roberto Carlos, que tiene a Roberto Larcos. ¿A Ronaldo? No, no, a Roberto. Roberto Carlos era un defensa, sí, lateral izquierdo. ¿Pero Ronaldo cómo se llamaba? No me acuerdo. Imagino que Ronaldo. Si era solo el nombre del equipo, no de los jugadores. Dice, yo lo compraré en el mercado negro. Yo también. Ah, no, yo pensaba, sí, que hablas del San Martín. Yo lo compré. En el mercado negro. El San Martín. Y Castolo. ¿El Barcelona cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿Cómo? Barcelona, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Azul, no sé. Es que te hablo de... Creo que era de la Play 2, lo que te estoy hablando, hace ya más de 20 años. Sí. Pues, o Azulgrana, sí, o a saber. Barcelona, ya te digo yo que no era. Un nombre raro, seguro. Pero San Martín era gracioso, la verdad. El Barça era Barça, creo. Así. Joder, era decente. Y el Madrid no tenía licencia, sí. O sea, no tenía licencia el Madrid y el Barcelona, sí. Tócate los pies. Voy muy bien, Marta. Ay, yo iba bien y la cagué. Marta, súbete aquí, súbete aquí, súbete aquí, súbete aquí, Marta, súbete aquí. Quieta, coño. No, me equivoqué de botón, Dios. Venga ya, tío. Que pesa el... Ay, qué bien. No sé yo, Estamos dentro. Dice Robert Cataluña era. O Catalonia. Era Catalonia, creo, de su lugar. ¿Pagan 4 puntos? Sí, pasamos, creo. Ojalá. Estos solo son puntos, sí, espero que no sean de los clasificados. Que son de los clasificados, no hay que llevar 12 puntos, por Dios, que no estamos muertos. Que no sean de los 12 puntos, que no sean de los 12 puntos, que no sean de los 12 puntos. Había un juego de fútbol que creo que era... no sé si era de los primeros pros, que me hacían gracia, porque cuando corrías con el muñeco, se te ponía como el liberato, se te ponía el pelo así para atrás y molaba mucho.
ya los procesos de la Play 2, madre mía, qué bicho me pegaba. Los sí. Pagan un punto nada más. Y se leten, ¿no? Los sí le dan era los pros antiguamente. Ya no entra. Ya no yo entra. Yo jugaba el internet ese, el internacional Superstar Soccer. Vamos a pasar un aporte. Increíble. Ese era el de los pelos para atrás, que cuando corría se te ponían los pelos para atrás. Yo tengo un bici que es uno anterior de la Super Nintendo que se llamaba Super Soccer. Me encantaba el juego ese. Me encantaba. Estaba siempre jugando al juego de fútbol, al Super Soccer. De fútbol le di mi vida. Si me pilla ahora sería. Yo de pequeña igual, me jugaba a todos los juegos de fútbol, ¿eh? A todos. Excelente. Agonía. Ya que todo el mundo tiene agonía, por fin. Final de la Champions, con Cristiano, Jorginho, manquearán, o un mojón se llevarán. Lo veremos. A continuación. Stroker y lo ¿el este negro que has dicho? ¿Lo vas a conseguir a principios o más para adelante? Al turrón. Para PC, ¿no? Te imagino. El Resident Evil 4 en PC, Stroker. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, loca! ¡Ay, qué tonta! Tenía guarda, tampoco. No se va a salvar ahí. Ahora leo Robert, que me ha saltado la invocación y no puedo mirar a la chat. Que aquí, nada más que pisa, se rompe el piso. El suelo. Me habéis pegado de piso y ahora me decís suelo, siempre digo piso. Me la habéis pegado. Pisos picados. Ahora soy Marta de lata. A ver. Es que piso en España es el edificio. Es una habitación. Es el edificio, sí. Me ve al piso, me da casa, ¿sabes? Y el condominio, ¿no? Digamos. Y aquí, el lata en piso es el suelo. Sí, suelo. ¿Suelo también se usa allí, la palabra suelo, o solo piso? Suelo, piso es ahí abajo. Allá abajo. O sea, donde pones los zapatos. Ese es el suelo. El suelo, la el piso. No. El suelo, el piso es la calle, digamos. El piso. Aquí no, aquí el piso es la casa. Me voy al piso, es que me voy a casa, ¿eh? Bueno, para mí ya no es misterio. El suelo es donde pisas de casa. Suelo. Claro. Y aquí, allí sí que piso, el suelo, ¿verdad? Sí, del área de pisar. Donde estás pisando, ¿vale? Sí. De ahí el piso. Así que así tiene sentido. Qué pesado el helado, tío. Vete a tomar por culo, tío. El helado, tanto correr. Al tiro. Tanto correr. Me he atascado con tres. Con tres estados. Pues vamos a caer todos abajo, ¿eh? Tanto correr. Pana. Ya estamos abajo todos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ese estúpido corriendo de lado? Creo que hemos ganado. Te dejo ahí, Marta, te dejo ahí. Ah, no, no hemos ganado, tío. Así. ¿Qué hemos ganado? ¡Wow! ¡Somos satisfactoria, Pony! Los maté los ratas, ¿eh? Muy buena, tío. Pues ahí, voy a hacer las 7 ya. Perfecto. Toma. ¡Ta-ta-ta! A YouTube. ¡Ay! ¡Picatoria! ¡Todo salgiño! ¡Dios! ¡Yata! ¡Manquillos de YouTube! ¿No ha salido la celebración? ¿No suena, no? No sé. Espera. ¿Me ha fallado la celebración? ¡Echa el tomate! ¡Un momentito! ¿Qué me ha fallado ahí? ¿Hace más jodido las invocaciones? ¿En serio? ¿En qué momento?
Están jodidas las invocaciones. Hemos ganado, lo importante. Están jodidos, Jorge, yo no quería que diga algo. A ver, voy a poner, por ejemplo, Wim, a ver. Tres coronitas. Está muerto. No va. Ahora va, me cago en Dios. Tócate los narices. Yo me voy con cuatro bicotorios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mancos Cristiano, Jorginho y Marta han ganado y su bicotoria se ha llevado. Como cuatro o cinco coronas. Toma la casitos, está muy bien.